Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de marketing digital. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Ya listos para continuar? Buenas noches, pues bien. Buenas noches, ahí tenemos al locutor. Excelente, de plano que tiene voz de locutor, nunca se lo han dicho. Buenísimo, no, gracias. Siempre, bueno, más adolescente me gustó trabajar en radio por factor tiempo, pues no pude ser, por lo menos, o sea, así de hobby nada más, pero sí me llama la atención, la verdad. Sí, tiene potencial, ya vi. Gracias. Ok, vaya, vamos a ver. Perdón. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Estábamos viendo, desarrollamos las 4P, creo yo, ¿verdad? Las terminamos de desarrollar. Veamos. Sí, ayer básicamente en merchandising quedamos un poquito, que indagamos bastante, profundizamos. Exacto, sí, hablamos sobre merchandising, tiene razón, ayer hablamos bastante de ese tema. Bueno, vamos a ver. Permítame, chicos. Ok, vale, vamos a ver. Nos quedamos en esto, ¿verdad? Estábamos desarrollando las 4P. Hablamos sobre lo que es el producto. Hablamos sobre lo que es el producto, hablamos sobre lo que es la amplitud y profundidad, sobre la calidad diseñada, hablamos sobre la marca, un poco de posicionamiento, diseño de los envases, características, beneficios. Hablando de beneficios, pues dijimos que hay tres beneficios básicos que los clientes andan buscando, ¿verdad? Que son de económicos, funcionales y psicológicos. Ok. Vamos a ver. De ahí hablamos sobre lo que son los recursos que el cliente tiene que gastar para obtener esos beneficios y que las opciones vienen de beneficio versus recursos. Ok, hablamos también sobre los niveles del producto. Hablamos sobre que el meollo, o sea, el centro del producto es el beneficio que se va a obtener. También hablamos de que, bueno, ahí parte todo, porque los consumidores, los clientes compran el producto o servicio no en sí por comprar el producto o servicio, sino que los productos y servicios harán por los consumidores o por nosotros como clientes, ¿verdad? Por esa razón es que se compran los productos y los servicios, ¿verdad? De ahí viene lo que es el producto real, que es el envase, cualidades, marca, características, estética, calidad, etcétera, ¿verdad? De ahí viene el producto aumentado que va con todo aquello, perdón, que va acompañado al producto, como por ejemplo instalación, el servicio postventa, la garantía, entrega, crédito, etcétera. Hablamos también sobre el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Que hay productos que su obsolescencia son programadas, es decir, que tiene una vida útil, y hay productos que pues continúan en el largo del tiempo, ¿verdad? Porque han sabido mantenerse en la madurez y evitar el declive. Y aquí tuvimos algunos ejemplos. Hablamos sobre precios, hablamos sobre canales de distribución, la forma de los canales de distribución, cómo es que cada uno de los canales, cómo es que se hace, ¿verdad? O más bien dicho, he explicado cada uno de ellos, explicando cada uno de los canales mayoristas, el canal de detalle, el canal de supermercado, la venta directa, que dijimos que la mayoría, pues, que entra aquí en la venta directa, pues son los de catálogos, ventas por catálogos, los multiniveles también entra aquí en la venta directa, las exportaciones y lo que son el, ¿cómo se llama? Online, ¿verdad? La venta en línea, la venta en línea. Hay un detalle que yo quisiera hablar, y no sé si me voy a caer en camisa de 11 varas, y es hablar sobre los multiniveles. Una de mis especialidades es canales de distribución, ¿sí? Canales de distribución. ¿Por qué menciono multiniveles? Realmente se ha tirado una fama muy mal, en algunos casos de algunos multiniveles, por no mencionar marcas, ¿verdad? Pero resulta que cuando a veces uno dice o habla sobre multiniveles, tienden a pensar que es una estafa. No sé quién de repente se le pasó eso por la mente o de repente dijo, a mí me han contado, a mí me han dicho, o yo pienso eso. A ver. Con lo de Fortnite y Herbalife aparece eso. Ok, perfecto. Ahora bien, les voy a explicar cuál es la diferencia entre un multinivel y una pirámide, ¿sí? Porque de repente dicen, es que los multiniveles son pirámides. No, no son pirámides. Y le voy a explicar por qué. Le comento pues porque, como les comento, una de mis especialidades son canales de distribución. Entonces yo conozco muy bien los multiniveles y conozco muy bien las pirámides también. Y sé diferenciar entre una y otra. Aunque todo negocio es piramidal. Todo negocio. Usted ve una organización, quien está arriba de la organización, el presidente de la organización, ¿verdad? Y así va bajando a los gerentes, a los mandos medios, hasta el personal operativo. Entonces, forman una pirámide. O sea, todas las organizaciones son piramidales, ¿ok? En el caso del multinivel, a diferencia de una pirámide como estafa, la diferencia es que todo gira alrededor del producto. En el caso de la pirámide como estafa, no gira alrededor del producto, gira alrededor del dinero que uno da, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ok? Es la diferencia, porque si todo gira alrededor del producto, es decir, en la venta del producto, no hay ninguna estafa. Quizás el malentendido que se puede dar y se ha dado es que hay gente que dice, mira, vos tenés que invertir tanto, ¿pero en qué? En producto. Y ahí está que cuando compran el producto, ahí lo tienen embodegado y no lo pueden vender. ¿Por qué? Porque no desarrollaron habilidades de venta. Eso es lo que es el multinivel. En el caso de la pirámide, es distinto, porque la pirámide le dicen a usted, mire, usted tiene que invertir tanto, ¿verdad? O sea, dinero, pero no recibe nada a cambio, o sea, no recibe producto a cambio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una pirámide de estafa y un multinivel? Es el producto. Un multinivel siempre tiene que tener un producto, o sea, el producto es la estrella, todo gira alrededor del producto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Okay? Por eso es que los multiniveles en sí no son estafa. Quizás la sensación de estafa viene en algunos distribuidores que dicen, mira, metete, porque si vos te metes a no sé quién, metes a no sé quién, y te van a pagar porque vos metas gente. No es cierto. Si esa gente no vende, si usted no vende, entonces no le pagan nada, ¿sí? Porque así son los multiniveles, son las reglas de los multiniveles. Sí le pueden pagar por lo que otra gente venda, sí, siempre y cuando usted compre o usted venda el producto y siempre y cuando los demás también lo hagan. Si no, a nadie le van a pagar nada, ¿ok? Entonces, la diferencia. En cambio, con una pirámide no, la cosa es distinta. Es usted invierte dinero como tal, no recibe nada de producto y solo se queda esperando a que otro invierta para que le paguen a usted, ¿sí? Esa es la diferencia. Les comento porque yo estuve en una pirámide, también me engancharon, les cuento. Hace muchos años, cuando estaba estudiando en la universidad, por cierto. Ahí entendí cuál era la diferencia entre una pirámide y un multinivel, ¿verdad? Entonces, supuestamente vendían tequila, y yo el tequila jamás lo vi, ¿verdad? ¿Verdad? Y al final se dio a color, ¿verdad? Y pues un montón de gente perdió dinero porque invirtió, ¿verdad? Y jamás vimos ninguna botella de tequila por ningún lado. Entonces, esa es la diferencia, chicos. Así que tengan cuidado cuando de repente vengan por ahí y le dicen, mira, invertí tanto, pero no hay producto de por medio, probablemente sea una estafa. ¿Sí? Probablemente sea un estafa. Si hay producto por medio, la cosa cambia, entonces es un multinivel. Y los multiniveles, como le digo, tienen reglas. Es decir, si tú no vendes el producto, si tú no estás en el negocio, por lo menos consumiéndolo para ti, entonces no te van a dar nada, ¿sí? ¿Ok? Así son las reglas de los multiniveles. ¿Por qué? Porque todo gira en base a la venta del producto. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Solo me gusta aclarar esto porque de repente, pues, pueden surgir dudas. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Hablamos acá sobre los mercados de consumo, ¿verdad? El mercado, la distribución. Y hablamos, pues, que hay diferentes esquemas, ¿verdad? Aquí vimos varios esquemas. Vimos, por último, lo que es la mezcla promocional, que dijimos, hablamos sobre las promociones de ventas, que la promoción de ventas, la característica es que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Algunos creyeron en su momento que la promoción 2x1 en la nevería era una promoción, pero no era promoción. Lo que la nevería hizo fue disfrazarlo de promoción, pero era política de ventas. ¿Por qué razón? Porque esa promoción jamás terminó. Hasta ya por último que la gente se aburrió y ya le quitaron eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos años pasaron con el 2x1, verdad? Pasaron un montón de años. Y al final uno hacía cuenta y dice, ¿cuál 2x1? Si realmente no está ningún 2x1, ¿verdad? Pero bueno, entonces la promoción de ventas, la característica es esa, que tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización. Bueno, el telemarketing, que ya lo conocemos, que es la venta a través de los teléfonos. Lo que es la publicidad, pues ya conocemos publicidad tradicional, ¿verdad? En las vallas publicitarias, en la radio, en la prensa. Bueno, que la prensa pues está desapareciendo poco a poco. Mira qué interesante que hay cosas que están desapareciendo ya, hablando también del ciclo de vida de producto. Como por ejemplo, en la línea fija. Ya nadie tiene línea fija, o sea, es algo que va a desaparecer en su totalidad, ¿sí? La línea fija. No sé quién de ustedes todavía tiene línea fija y la ocupa. Usted, Marcela, todavía la ocupa. Ok, Wilfredo, muy bien. Es bien raro ver eso, que todavía ocupan la línea fija. Sí, la mayoría de gente ya no tiene línea fija. Y a veces la tienen porque como le llegaba en el paquete, pues ni modo, ahí estaba, ¿verdad? O de repente, pues son de las personas que tenían línea de hace muchos años atrás y ahí les quedó, ¿verdad? Quizás sus papás o los abuelitos la pusieron hace 20 años, ¿verdad? Y ahí quedó la línea y ahí está, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, pues ya nadie utiliza la línea fija. En el curso anterior yo hice una pequeña encuesta bien interesante y me dicen que de un año quizás 3 veces ocuparon el teléfono en línea fija solo para pedir una pizza. Una cosa así, ¿verdad? Sí, a no ser que usted tenga negocio en su casa y usted ocupe el teléfono para llamar a sus clientes, esa es otra cosa. Pero como usuarios finales, ya casi nadie la usa, ¿verdad? Todo el mundo ocupa el celular, el WhatsApp, el Messenger, ¿sí? Llamadas por celular, rarísimo aquel que tenga todavía línea fija. Yo tengo igual línea fija porque me venía en el paquete y ni modo, ¿verdad? Está bien, pues ahí que venga, ¿verdad? Sí, pero pregúnteme cuántas veces lo he usado. Tal vez unas 3 veces en 6 meses, más o menos. Unas 3 veces en 6 meses. Entonces, ya nadie la usa, ya está desapareciendo. Igual que los teléfonos públicos. ¿Se acuerdan de los teléfonos públicos? Yo creo que ya no existe ninguno. Creo, no estoy seguro, ¿verdad? Pero ya desaparecieron. Sí, desaparecieron los teléfonos públicos. Vamos a ver, dice... Ah, ocupó el teléfono Mayra para reclamarle a la misma empresa. Está bien, es cierto, como sabe la llamada gratis, man. Está bien. Sí, pues sí, es cierto, es cierto. Quiero ver que, entonces, el teléfono, la línea fija como tal, como la conocemos, de aquí a unos años va a desaparecer. Ya no va a existir. Quizás solo las empresas se van a quedar con líneas fijas, pero inclusive hasta las empresas van a ir desapareciendo eso, con la medida pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo está utilizando WhatsApp. Hasta ya para... ¿Quién ha pedido pizza por WhatsApp alguna vez? O pollo campero por WhatsApp. A ver. Chicos. Wilfredo dice por ahí, ¿verdad? Glendy. Ok. Sí, yo también he pedido pollo campero, he pedido pizza por WhatsApp. A uno ya no le dan ganas a Fátima también, ¿verdad? Entonces ya uno ya no le dan ganas de estar levantando el teléfono para estar llamando por WhatsApp ahí, ¿verdad? Sí, es interesante, licenciado, que todas estas empresas que venden en este caso un producto, un alimento, O sea, ¿cómo sé? Porque yo en el caso, vamos a decir la marca, Campero. Campero ha diseñado su aplicación, que yo la tengo, y me aparecen las disque promociones, y va uno y solo hace clic la dirección y automáticamente ahí ve usted cómo viene su pedido en tiempo real. Cabal. Es cierto, es cierto. Es bien interesante eso. Tiene razón. ¿Por dónde viene, verdad? ¿De dónde viene el pollo? ¿Por qué lugar viene? Tiene razón, es cierto. Bien interesante todo eso. Entonces ya, inclusive, ya las empresas ya no manejan el concepto de call center. Ya manejan el concepto de contact center. ¿Sí? O sea que ya manejan múltiples aplicaciones de una sola vez, ¿verdad? Ya manejan, aparte del teléfono, correos electrónicos, chats, de las páginas web, de repente manejan también el Messenger, manejan el WhatsApp. Entonces ya es un contact center. O sea, ya se comunica por diferentes vías. Es algo bien interesante cómo va evolucionando, ¿verdad? Cómo va evolucionando todo eso. Lo que es la publicidad, pues ya, otra cosa que va a ir desapareciendo, ¿sabes qué es? Y eso lo veo en un futuro no muy lejano. Los canales de televisión, el cable como tal, lo conocemos. Porque si ustedes se fijan, la nueva generación, hablando de cipotes de 12, 13, 14, 15 años, ellos no ven televisión. ¿Se han fijado en eso? Ellos ven aplicaciones, ven YouTube, ven Netflix, ven Amazon Prime, ven ese tipo de ¿cómo se llama? Plataformas on demand, que por cierto están saliendo ya, por ejemplo, el HBO Plus, el Star Channel está sacando su aplicación con el Disney Plus, el Paramount Channel, todo lo que es los canales por cable están sacando sus paquetes de on demand. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Bueno, ya el presente, básicamente. Porque la gente va a llegar un momento en que estos jóvenes que van a crecer, que ellos ya no, o sea, ellos no ven televisión, ellos ven aplicaciones, ¿verdad? Ellos ven paquetes de video on demand, ¿verdad? Entonces, y es bien interesante porque inclusive hasta cuando quieren informarse de algo, ¿a dónde van? A Twitter. O de repente quieren ver el noticiero. Usted sabe que, por ejemplo, el noticiero, todos los noticieros suben a YouTube sus emisiones, ¿verdad? De repente uno quiere saber algo, ¡pum!, se va a YouTube y solo busca acabar la noticia que le interesa, y lo demás ya no le interesa. Sí, bien interesante, ya no es como antes. Dice Reina, yo hace 5 años que no tengo cable. Sí, es cierto, hay gente que está desconectando el cable. Yo conozco varias personas que me dicen, yo ¿para qué quiero el cable? No lo veo. Mejor veo Netflix, mejor veo aquí, veo en internet y todo, ¿verdad? Con los televisores inteligentes y todo eso. Entonces, es algo que va a desaparecer. La televisión como tal la conocemos. Va a llegar un momento que ya no va a existir, sino que todo va a ser aplicaciones, ¿verdad? En internet. Va a llegar un momento en que internet va a evolucionar tanto, y ya está pasando, que por cierto, hay 2 empresas que están queriendo, bueno, una ya la hizo, que es ¿cómo se llama este tipo? Elon Musk, el del Tesla. Sacó un montón de satélites alrededor del mundo para tener internet satelital. Y aquí en El Salvador ya se está comenzando a vender eso. Internet satelital, o sea, va a tener internet en cualquier parte del mundo, independientemente de donde esté. Entonces, ya empezó a suceder todo eso, ¿verdad? Otra empresa que quería hacer eso era Google. Querían lanzar su red de satélites para brindar internet a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, lo interesante con eso es que son satélites que están, por lo general los satélites tienen cierta distancia de la Tierra, ¿verdad? Pero este tipo de satélites están bien cerquita para evitar lo que se le conoce como latencia, es decir, lo que tarda la información en bajar, en descargarse. Dice, es que es más barato. Glendy, cuéntenos, ¿cómo está ese rollo? Paquetes de $30. Cuéntenos, Glendy, si no sabía de la información. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Eso sí, en ese caso, estaba dejando de utilizar el cable y todo eso. Ajá. Porque, por ejemplo, hay plataformas, como te decía, está Netflix, pero hay se me escapa ahorita el nombre de una empresa pero es como Smart TV, algo así. Ajá. Que tiene paquetes, vaya, usted paga, digamos, $250 en 2 años, le viene saliendo como en $30 o menos. Ajá. Entonces, okay. Ajá, la gente, por eso se cambia a eso, porque están desapareciendo las plataformas para ver, para informarse. Interesante, aquí tenemos Starlink, cabal. Starlink es, la empresa, la que estábamos hablando, Starlink, esa es. Dice, también hay una app que es, cabal, televisión por cable, ¿cierto? Por internet. Tiene razón, se llama IPTV, algo así se llama, aunque estaba teniendo problemas legales últimamente, no sé por qué motivo, pero... Ah, el Pluto. El famoso Pluto, es cierto. Y hay muchas más. Uf, un montón de aplicaciones. Y muchas de ellas gratis, ¿verdad? Muchas de ellas gratis. Licenciado. Dígame. La estrategia que creo yo que va a utilizar este Starlink de Elon Musk, de Tesla. Ajá. El objetivo es de tener internet prepago, así como la telefonía celular. Ok. Usted va a pagar siempre y cuando utilice el servicio. Ah, esa es la estrategia que van a utilizar, o sea, como el teléfono, usted le mete una recarga de $5 hasta que se lo acaba, si quiere le vuelve a ingresar y si no, no. Así va a ser el sistema este. Ah, no, hombre, así va a ser, interesante. ¿Sí? Yo sabía que estaban vendiendo como el aparato así, la antena, no sé cómo el rollo, como en $99, una cosa así. El $99, ese es obligatorio, usted lo va a tener que comprar para poder utilizar el servicio, pero es como una modem. Ok, sí, algo así estuve viendo. Como repetidor de su casa. ¿Y será que van a vender los giga o solo va a ser como por días, ilimitado, algo así, no saben? No, van a ser paquetes. Van a ser paquetes a conveniencia suya. Un paquete de $15, póngale 30 megas o dependiendo de cómo usted lo utilice, una empresa, su casa. Ah, okay. Así va a ser el servicio. Interesante. Como usted lo quiera utilizar. Igual que un celular, igualito. Sí, sí, igualito que el celular. No van a haber contratos ni ataduras a nada. Uh-huh. Ese creo que se va a hacer el giro de este negocio. Interesante. ¿Eh? Básicamente es una suscripción así como Netflix y como lo mencionó el compañero, ¿verdad? Uno decide en qué momento dejar de pagarlo, ¿verdad? Aparte que escuché por ahí, no sé qué tan cierto será, que los $99 de la antena, porque es una antena, ahorita es como un pedido el que se hace, pero en realidad no cuesta eso, la antena cuesta más. Ahorita es como para reservarla, para cuando ya se pueda habilitar en El Salvador, así que no sé qué se va a actualizar después en los próximos meses, ¿verdad? Pero esa es la idea. Sí, es interesante. No, y hay gente que lo está pagando, y hay gente que lo está comprando. Esos 99, he conocido varios, que están a la espera, están como lista de espera, que creo que ya por mayo, creo yo, abril, es que va a empezar ya a la gente recibir su paquete, ¿verdad? Así que a ver qué va a pasar. Eso está interesante. Bien interesante. De ahí quiero ver, entonces son cosas que van a suceder, son cosas que van a desaparecer, ¿verdad? Hay cosas que están pasando. El internet definitivamente llegó para quedarse, ¿verdad? Y eso va a pasos agigantados. Va a sustituir un montón de cosas el internet, que de hecho ya las está sustituyendo, ¿verdad? Una de ellas, pues como dijimos, es la línea fija. Gracias al internet, pues tenemos aplicaciones y gracias al internet, pues el cable como lo conocemos, como le digo, pues en un momento dado va a desaparecer. Así que ese es el futuro y a presente, ¿verdad? El internet. Y dentro de poco yo sé que vamos a tener velocidades de que 100, 200, 1000 megas, ¿verdad? Va a ser lo que es el estándar, lo que ahora pues son 50, 60, 70, ¿verdad? Entonces ya, eso va a ir aumentando. Siempre es así, la tecnología aumenta. Así que, pero bueno, vamos a ver. De ahí quiero ver, estábamos en relaciones públicas, venta personal, merchandising, que nos expandimos el día de ayer, y lo que es el marketing digital, obviamente. Vamos a ver. Ah, sí. Está hablando Eduardo Villeda, dice, encender focos, televisión, aparatos del celular, controlados por internet. Eso se llama las casas inteligentes. Ya existen, o sea, que de repente le venden los interruptores que se conectan vía Wi-Fi y usted puede encender las luces, ¿verdad? Usted, pues, inclusive ya hay cámaras, ¿verdad? Que usted las coloca, se conecta al internet y usted está viendo desde el celular, ¿verdad? Cómo está pasando ahí en su casa, ¿verdad? Todo eso ya es una realidad. A esto se le llama, si no me equivoco, domótica. Si no me equivoco, el término es domótica. Es decir, ya las casas inteligentes. O el Internet de las cosas también estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay refrigeradoras que se pueden conectar a Internet y esas refrigeradoras ya le pueden hacer el inventario, ¿verdad? Cuántos tomates faltan, inclusive las pueden programar para que ellas solitas puedan hacer el pedido al supermercado, el supermercado se lo va a dejar a su casa. Se puede hacer eso, ya hay ese tipo de tecnología, ¿verdad? De ahí quiero ver qué otra cosa existe. Bueno, las luces sí se pueden apagar, encender y todo eso. Con Alexa. El famoso Alexa, ¿verdad? Bueno, ¿dónde dejamos la inteligencia artificial, el ChatGPT, el famoso ChatGPT? ¿Verdad? Que todo el mundo es un boom ahorita. Sí, eso está bien interesante, ¿verdad? Bueno, Alexa es bien interesante. Eso es Siri también. Siri, Alexa, Cortana, que son la misma cosa, de diferente empresa. Ya en base pues, a inteligencia artificial. O sea, eso va una cosa impresionante todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y esto del boom de las inteligencias artificiales es algo pues bastante interesante, ¿verdad? Que llega un punto donde la gente comienza a tener un poquito de miedo, ¿verdad? Que hasta qué punto realmente vamos a ser reemplazados, ¿verdad? Bien interesante. Y la tecnología pues sigue aumentando, ¿verdad? Inclusive ya hay supermercados sin cajas, ¿sabían eso? Ya hay supermercados sin cajas, es decir, usted entra, escanea el celular un código QR que lo conecta a la tarjeta de crédito, usted agarra lo que quiere y se va. Y cuando pasa por la puerta, ¡pum!, inmediatamente le hacen la factura y se la mandan a su correo electrónico. Ahí se la cobran. Y el que está haciendo eso es Amazon. Amazon está implementando ese tipo de tiendas. Tienen como 10 aproximadamente en Estados Unidos, en San Francisco tiene algunas, que ya está sucediendo eso, porque ese ya es el futuro de los supermercados, ¿verdad? Va a haber un momento en que las cajas van a desaparecer y todo va a ser así, de esa manera. Ajá, incluso la publicidad en papel está desapareciendo, es cierto. Ya nadie se anuncia en los periódicos. ¿Se acuerdan hace muchos años atrás que todo el mundo anunciaba en el periódico? O de repente para encontrar un trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que los lunes aparecía librito el periódico, ¿verdad? De los anuncios de trabajo y todas las páginas amarillas, todo eso era un librito así, ¿verdad? Ahora vaya a verlos cómo están ahora, bien pequeño, parece paquín, ¿verdad? Entonces, todo eso está desapareciendo, va a llegar un momento que va a desaparecer. Ya todo el mundo está viendo las noticias en línea. Ya todo el mundo está buscando Google, lo googlea y ahí aparecemos nosotros con el marketing digital, ¿verdad? En vez de las páginas amarillas, pues aquí estamos nosotros en el curso de marketing digital. Porque la gente ya no ve páginas amarillas, lo que hace es googlear las cosas. Si no lo encuentra, y eso es algo bien interesante, si no lo encuentra en Google, podría buscarlo en Facebook o podría buscarlo en YouTube. ¿Sí? Son los 3 lugares donde la gente busca. Si de repente quiere encontrar un producto, lo googlea, no lo encuentra, se va al marketplace de Facebook a ver si encuentra ahí algo, ¿sí? O de repente quiere alguna receta o algo, lo googlea o se va a YouTube también. Y es algo bien interesante porque YouTube no es un buscador, pero tiene tanta información que la gente lo agarra como buscador. Y ahí comienza a buscar información. Es bien interesante, ¿verdad? No es buscador, pero así lo agarra la gente. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Hasta yo lo hago. Igual el asistente que está en los hospitales. Ah, es cierto, el robot que han puesto, ¿verdad? La sacamín, no sé en dónde más. Es cierto. No, todo esto va avanzando, de verdad que está avanzando a pasos agigantados. Agigantados. Y es algo bien interesante porque todo inició pues, con la inteligencia artificial que precisamente de las redes sociales arrancaron. Precisamente allí arrancó todo eso. Dice también el nuevo buscador de TikTok. Ah, ok, interesante. No sabía que TikTok tenía buscador. Eso sí, me acaban de sorprender. Ok, vamos a investigar eso. Entonces, todo arrancó con las redes sociales y Google. Porque resulta que, por ejemplo, en el caso de Facebook, la inteligencia artificial que tienen es tan precisa y tan, como decimos en El Salvador, tan yuca, que ellos saben cuando una mujer está embarazada sin que ella lo sepa. Así de yuca está. O sea, no se ha puesto de repente que usted comienza a pensar en alguna cosa y de repente le aparece la publicidad. Y dicen, y esto como que me leyeron la mente, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Ah? ¿Quién le ha sucedido eso? De repente platicó algo con alguna persona y ¡cha! Le apareció la publicidad, ¿verdad? Y uno se queda, ¿y cómo pasó eso, verdad? Ajá, Fátima, ¿a usted le pasó? ¿Verdad que sí? Asusta, ¿verdad? Sospechoso. Sí, sí, por ejemplo, a veces, o en el mismo chat del celular, a veces con algún compañero o algo, deberíamos de ir a uno de esos trips que hacen el fin de semana a la montaña o así. Me meto a Facebook, cualquier red y me va saliendo publicidad. Y le va saliendo publicidad de eso. Ahí dice Silvia, dice a mí, y yo digo, ¿qué tipo de brujería es esta? Dice. Bueno, es inteligencia artificial. Y le voy a explicar más o menos cómo es que pasa, ¿verdad? Resulta que en el caso de Facebook, voy a explicar también y en Google, en el caso de Facebook, ellos nos tienen lo que nosotros buscamos, lo que nosotros nos detenemos a ver, ¿sí? Todo eso ellos lo miden y lo van registrando. Te tienen nuestro perfil, nos tienen bien milimetrados a todos, entre las dos compañías, ¿verdad? Entonces de repente viene, tiene usted su perfil, ¿verdad? De Facebook, o de Instagram, o de cualquier red social, inclusive hasta TikTok, y de repente viene, ¿cuáles son sus amigos? ¿A quiénes tiene de contactos? ¿Sí? De repente, pues, van cruzando, hay un cruce de información complicadísima, yuca, ¿verdad? Que pasa en milisegundos y ahí van estructurando el perfil de cada uno de nosotros. En el caso de Google, también aquí dice Eduardo, Google también monitorea todo, exacto, mediante algoritmos, así es correcto, los algoritmos. Que los algoritmos es la base de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Google, ¿dueño de qué es? Del Android, de Google Maps, de su correo electrónico, Gmail, ¿sí? Y de otras aplicaciones adicionales que usted tiene. Entonces, ¿a quién le ha parecido que de repente le mandan un correo una vez al mes y dicen, tú estuviste en todos estos lugares? Y le aparece Google Maps a varios de nosotros, ¿verdad? Entonces ya saben a dónde estuvimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el celular, el GPS y va guardando información. Inclusive saben si usted anda el celular o lo anda otra persona. Exacto, todo se le llega al correo electrónico. O sea que hay un cruce de información bien yuca. ¿Por qué saben si usted anda el celular o lo anda otra persona? Acordémonos que el celular tiene diferentes, ¿cómo se llama esto? Diferentes sensores. Por ejemplo, está el GPS, está el giroscopio, está la brújula, es varios, ¿verdad? Tiene varios sensores, el celular. Entonces, hay una cosa que se llama análisis de la marcha. Es decir, cada quien camina de una manera distinta y única. Entonces, el celular, cuando usted está caminando con el celular va registrando el movimiento, ¿sí? Y lo puede registrar como análisis de la marcha. Y de repente cambia ese movimiento. Entonces dice, ok, otra persona tiene celular. Primero. Segundo, de repente nos juntamos un grupo de amigos, vamos. Cada quien tiene un celular, ¿verdad? Entonces, ok, entonces esta persona está juntada con fulano, mengano, sutano y perencejo, ¿verdad? Y se juntan todos los domingos porque van a la iglesia. Ah, ok, entonces van a la iglesia todos ellos, ¿verdad? Y ahí van haciendo el cruce de información, ¿sí? Cruce de información. Vamos a ver, dice, en Estados Unidos no mucho les gusta usar Google por lo mismo, dice. Pero Google es el buscador número uno a nivel mundial. El 80% de participación de mercado lo tiene Google. Bueno, aunque hace poquito tembló, ¿verdad? Google, por la nueva adquisición de Microsoft. ¿Verdad? Que Microsoft compró acciones de la empresa que desarrolló el ChatGPT. Entonces están desarrollando su buscador, que es Bing, con la tecnología del ChatGPT. Entonces Google como que tembló ahí un rato, ¿verdad? Entonces dijeron, ah, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, porque también ellos estaban desarrollando algo similar y comenzaron a lanzar varias aplicaciones con inteligencia artificial, pero como que no mucho les ha pegado, ¿verdad? Pero eso nada más es el inicio de la historia, ¿verdad? El inicio de la historia. Entonces de esa manera es que los algoritmos, la inteligencia artificial, es que nos conocen a nosotros. Lo saben todo, ¿verdad? Lo saben absolutamente todo, es la verdad. Y de ahí arrancó la inteligencia artificial. Esa fue la base. Y ahí empezado con todo lo demás, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver. Estuvo interesante la plática. Vamos a ver, estamos aquí. Ok. Vamos a... Ok. No, es bien interesante, la verdad, todo esto de la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo hoy en día. Todo lo que está pasando. Inclusive, como todo está ligado, si usted de repente abre lo que es el Smart TV, pues tiene que abrir una cuenta y ahí van rastreando todo, ¿verdad? Y las aplicaciones tienen sus propias cuentas. ¿Quién está viendo la televisión? Dice, ¿quién está viendo la aplicación? Y está el usuario 1, usuario 2, usuario 3, y ahí van. Todo eso. Lo van así, agarrando toda esa información de nosotros. Así es. Inclusive hasta WhatsApp. Porque dicen, ay, qué cifrado de WhatsApp. Pues, ¿quién es dueño de WhatsApp? ¿Ah? Facebook. O como se le conoce ahora como Meta, ¿verdad? Que la idea de Meta es trabajarlo en realidad virtual, o sea, están trabajando en plataformas de realidad virtual. Es decir, que la idea que tienen ellos es que nosotros ocupemos gafas y aparatos de realidad virtual y en vez de estar ahorita, por ejemplo, en una conferencia en Zoom, ocupemos mejor Meta, nos colocamos los aparatos y estamos virtualmente en una aula, recibiendo la clase, con cada uno de ustedes va a tener su propio avatar. Entonces yo voy a estar viendo, por ejemplo, Eduardo, y puede ser que sea un avatar, o puede ser que sea, pues, su imagen en 3D, y todo, pues, dentro de la realidad virtual, dentro de un salón de realidad virtual donde se pueden hacer uso de tecnología para enriquecer las clases. Puede ser un ejemplo, o una reunión entre amigos, inclusive... Hasta ya creo que hay iglesias en realidad virtual que ya empezaron a utilizar esa plataforma, que cada quien está en diferentes lugares y se reúnen en realidad virtual en un lugar, pues obviamente pues en alguna plataforma, algo así, ¿verdad? Entonces es bien interesante todo eso, bien interesante, Eduardo. Sí, Telus tiene eso, se ha creado como un edificio en el cual para ingresar hay que crear su avatar, ¿verdad? Y uno ve la recepción, el área donde puedes tener entrevistas y todo eso. Okay. Básicamente el muñequito, cuando se acerca a otro muñequito, activa el micrófono y también la cámara si está disponible. Y pues también hay secciones que son privadas en las que nadie se puede incorporar a ese espacio, ¿verdad? Para poder escuchar la conversación. Entonces, así es como se está manejando, ¿verdad? En el metaverso. Exacto, así es. Te lo he dicho, metaverso. Entonces el señor Mark Zuckerberg, esa es la idea que quiere hacer, que ya está empezando. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ya empezó todo eso, pero está como iniciando, ¿verdad? Va a llegar el momento en que en vez de meternos a Facebook, nos vamos a meter a Meta, en el metaverso, ¿sí? Todo va a ser realidad virtual. Entonces eso es lo que viene. Es lo que viene. Ya existe la tecnología, están desarrollando las plataformas ahorita. Así que, interesante. Bueno, vamos a ver. Y nosotros en campañas de marketing digital, vamos a ver de repente los televisores ahí en el aula virtual y va a pasar nuestro anuncio. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a hablar ahora sobre la aplicación del marketing mix, ¿Cómo lo voy a aplicar? Bueno, vamos a empezar con la parte de producto. Para iniciar realmente una estrategia de marketing, aquí está, me salté esta. Una estrategia de marketing consiste en 3 pasos básicos, ¿sí? Número 1, definir el mercado meta, es decir, definir a quién le voy a vender. Definir el mercado meta. Número 2, determinar el posicionamiento del producto y de la marca, ¿sí? ¿Cuál va a ser el posicionamiento? Lo tengo que determinar. Y por último, diseñar la mezcla del marketing, es decir, las 4P, para cada segmento de mercado. ¿Ok? Entonces son los 3 pasos para poder nosotros iniciar estrategias de marketing. Vamos a ver, primero, definir el mercado. ¿Cómo lo voy a definir? Con lo que se le conoce como segmentación de mercado. Okay, segmentación de mercado. Y hay cuatro variables básicas para poder segmentar el mercado. La variable geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Son las cuatro variables para la segmentación de mercado. Es decir, de que todo el pastel yo voy a agarrar un pedazo. Eso se le llama segmento de mercado. Ese pedazo de segmento de mercado tiene esas cuatro características y a ellos me voy a dirigir con mi producto o servicio. Geográfico, pues estamos hablando de área geográfica. ¿Dónde está mi cliente? Si está en San Salvador, en San Miguel, si está en otro país, ¿a dónde está mi cliente? ¿Sí? La parte demográfica, ¿cuántos años tiene? Casado, soltero, tiene hijos, ocupación, ¿qué hace? Entonces, tipo de datos de demografía, ¿verdad? Es hombre o mujer, o no importa, dependiendo del producto, servicio. La parte psicográfica, es decir, la parte de la psiquis, ¿verdad? Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué anda buscando, ¿sí? Y la parte conductual, el tipo de comportamiento, cómo se comporta mi cliente, qué tipo de comportamiento tiene mi cliente. Vamos a ver por acá. Hábitos de compra, exacto, viene la parte conductual, hábitos de compra. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas, yo vengo y segmento mi mercado. Ahora bien, del segmento de mercado, vamos a ver acá, nos vamos a ir a la pizarra, hacer un dibujito. Aquí. Este es el mercado total. Vengo yo y agarro una porción del mercado. Eso se le llama segmentación de mercado. Yo puedo tener múltiples segmentos. Puedo tener varios segmentos. ¿Okay? Ahora bien, pero resulta que hay un montón de competidores que están en el mismo segmento. Hay un montón. Entonces vengo yo y me especializo. Y ahí sale el concepto de nicho de mercado. ¿Qué es el nicho de mercado? Un mercado más chiquitito dentro del mercado. Ahí está el nicho de mercado. ¿Sí? Pero ahora ya no se habla del nicho de mercado. Hoy se habla de la tribu. ¿Y qué es la tribu? Todavía un pedacito más pequeño y más especializado. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, viene... Ahí está el mercado. Ahí viene lo que es la segmentación, el segmento. Luego viene el nicho y ya por último la tribu. ¿Ok? Entonces, básicamente va así, ¿verdad? Y el buyer persona, el perfil del buyer persona, es básicamente una tribu. Eso es básicamente el buyer persona, una tribu. ¿Qué es el buyer persona? Un perfil semificticio de mi cliente a quien yo le voy a ir dirigido mi publicidad. ¿Ok? ¿Por qué es importante ser el buyer persona? Porque con la tecnología que se maneja en las plataformas, yo puedo alcanzar tanto a segmentos grandes, como a nichos, como a tribus. ¿Sí? Dependiendo de mi presupuesto. Por ejemplo, un presupuesto relativamente pequeño, que gastó la cerveza Gallo en Estados Unidos fue alrededor de $1 millón. ¿Por qué digo relativamente pequeño? Para el tamaño de Estados Unidos, $1 millón no es nada. Sí, pero eso fue la campaña de publicidad que utilizaron en las redes sociales, la cerveza Gallo, para meterse dentro de ese mercado. $1 millón, que hasta demasiado barato le salió. Entonces, dependiendo del presupuesto, sí podemos utilizar nosotros los medios digitales. Por lo general se ocupa mucho la tribu, que es donde nosotros desarrollamos nuestro buyer persona. La tribu. Que lo vamos a ir desglosando a medida pues vayamos con las clases. ¿Ok? Entonces, una vez tengo mi mercado, hay un detalle muy interesante y son las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias actualmente? Eso nosotros tenemos que verlo. ¿Por qué? Bueno, hay una diferencia entre una tendencia y una moda. La moda es a corto plazo. Así que de repente se pone de moda algo, ¿verdad? Pero eso va a tener un tiempo de finalización, o sea, va a terminar. ¿Ok? Pero la tendencia va a largo plazo. Una de las tendencias es la interconectividad, la tecnología, ¿verdad? Es una tendencia a largo plazo. Los celulares no van a desaparecer en corto plazo. Eso va para largo. ¿Sí? El internet mucho menos, ¿verdad? Las redes sociales peor, van a ir evolucionando, ¿verdad? Entonces es una tendencia a largo plazo. Otra tendencia es la salud. Hoy más que nunca la gente se preocupa muchísimo por su salud, muchísimo. Está tomando suplementos, han salido un montonazo de suplementos, con que antes no había suplementos, eran bien pocos. Hoy hay un montón de marcas que sacan sus suplementos y cada vez salen más, ¿verdad? Aparte de los suplementos, los gimnasios. Cada vez hay más gimnasios y cada vez hay más gente inscribiéndose a los gimnasios. ¿Sí? Entonces es una tendencia a largo plazo, especialmente en los millennials. Bueno, nosotros que no somos millennials, ¿verdad? Bueno, algunos sí, ¿va? Otros no. Los centennials ya ni se diga, ¿verdad? O como yo les digo, los pandemials, ¿verdad? Los que crecieron en la pandemia. Entonces, todo eso, pues, va a largo plazo. La preocupación por la ecología y el medio ambiente también es algo que va para largo. Hay empresas verdes, especial, en la parte de la ecología, más que todos los millennials, como que están muy enfocados en eso, ¿verdad? Como que por ahí va la cosa y eso no va a parar. Estilo de vida. Hoy mucho se está moviendo lo que es el estilo de vida, es decir, ¿qué estilo de vida? Existe lo que se llaman nómadas digitales. Desde hace tiempo han existido, pero hoy más que nunca, gracias a la pandemia, por cierto, eso se ha disparado terriblemente, ¿verdad? Ya gracias al teletrabajo, que pues muchos tuvimos que utilizar este tipo de plataforma, por ejemplo esta, ¿verdad? Casi no era muy común antes de la pandemia, y una vez arrancó la pandemia, pues todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Va, tomemos un curso en línea, ¿va? ¿Verdad? Y empezaron a tomar cursos en línea y todo se disparó. Algo bien interesante, porque lo que tenía que haber sucedido en 10 años pasó en 3 veces. Eso fue lo que sucedió con la pandemia, nos empujaron a la tecnología. Antes no mirábamos a los abuelitos que no ocupaban celular. Hoy están los abuelitos hasta con Facebook, ¿verdad? ¿Se han fijado? O sea, ya tienen su perfil en Facebook, y antes nada que ver, ¿qué es eso, verdad? O ya tienen su smartphone, ya más o menos lo manejan, ¿verdad? Y ahí van. Nos empujaron a eso. Y está el estilo de vida como, por ejemplo, la famosa frase libertad financiera, que cada vez se está volviendo más fuerte, y hay, dentro de eso, pues estamos hablando también de conceptos como activos, pasivos, negocios pasivos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es parte ya de estilos de vida, ¿verdad? Los nómadas digitales, que son gente que están en cualquier parte del mundo trabajando en línea, de forma remota, que haciendo sitio web, que con diseño gráfico, que tomando fotografías, etcétera, 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 etcétera. Así que la libertad, hoy más que nunca se está moviendo eso mucho, la libertad. Es decir, ya con el teletrabajo y todo eso, pues ya las cosas pues van cambiando. Inclusive, fíjese que Netflix tiene una política bien interesante, que Netflix no tiene horarios de trabajo para los empleados. No tienen horarios de trabajo y pueden tomarse los días libres que quieran. Pero eso sí, tienen que cumplir los objetivos por el cual se le ha contratado, ¿no? Entonces no importa si llega a la oficina o no llega a la oficina, si falta o no falta, no importa, con tal que cumpla su trabajo. Entonces, cosas que están sucediendo hoy en día, parte de la libertad, y son tendencias a largo plazo. ¿Ok? Vamos a ver estrategias del marketing mix para las 4P. Vamos a ver acá. Vamos a hablar estrategias de posicionamiento. ¿Dónde estamos? Aquí. Primera estrategia, la sensación de pérdida. ¿A quién le gusta perder, señores? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta perder. Y esta estrategia es muy utilizada en las campañas de marketing digital, la sensación de pérdida. ¿Sí? Esta estrategia se basa en comunicar al cliente y hacer que sienta que perderá la oportunidad si no adquiere el producto o servicio. Esto es ideal para lanzar promociones en periodos cortos y aumentar en forma significativa los niveles de venta. ¿Sí? Es cuando de repente usted entra a una landing page y le ponen el cronómetro hacia atrás, ¿va? Cuando se acaba, se acabó, ¿va? ¿Sí? O de repente dice, solo quedan 5 cupos. Sensación de pérdida. Otra estrategia es el marketing del miedo, que es una estrategia basada en 2 variables, la sensación de escasez y la sensación de urgencia, ¿sí? Y es muy probable que el resultado sorprenda. O de repente dice, solo tenemos 3 cupos, para las primeras 15 personas le damos el 15% de descuento, ¿verdad? Entonces la sensación de escasez. Estas dos funcionan muchísimo en el marketing digital. Vamos a ver otra estrategia. El marketing de lo prohibido también es muy poderoso, ¿verdad? Por alguna razón, lo prohibido nos atrae más. Es más atractivo. El ser humano desea aquello que no tiene. Atrae muchos mensajes provocativos, excluyentes, que dicen que algo no es para ti. Quizás porque lo prohíben, quizás porque son arriesgados y de primas a primera llaman la atención, ¿verdad? Por ejemplo, solo para adultos, ¿verdad? O solo para chicos, solo para chicas, solo para mujeres, ¿verdad? La idea es prohibir y excluir, y eso es bien interesante. Dos estrategias conjuntamente que dan una mezcla explosiva. Es bien interesante porque de repente ya han sacado, las personas que se lanzan contenido en las redes sociales dicen, solo para mujeres. ¿Y quién crees que leen eso? Los hombres. ¿Verdad? O solo para hombres, ¿verdad? ¿Y quién cree que leen eso? Las mujeres. Les da curiosidad, ¿verdad? Sí, funciona, funciona. Estrategia de guerra del marketing. Primero, ataque frontal. ¿Qué es un ataque frontal? ¿Cuál es la estrategia del ataque frontal? Es cuando yo voy a medir fuerzas con mi competidor. Es cuando yo lo ataco directamente a donde mi competidor es fuerte. Es a medir fuerzas, a ver quién gana, ¿verdad? Ese es el ataque frontal. Beneficios o ventajas del ataque frontal. Que los resultados son a corto plazo. Los resultados son a corto plazo. Es decir, el mercado reacciona a corto plazo. Desventaja del ataque frontal es que el competidor sí o sí va a reaccionar. ¿Por qué? Porque estás atacando a lo que él es fuerte. Un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Las telefonías. ¿Sí? ¿A cuál más? ¿Verdad? O los paquetes de internet, ¿verdad? ¿A cuál más? ¿Verdad? Da lo mismo y que se agarran y que tal paquete y que viene el otro. No, porque yo también tengo tal paquete y ahí van, ¿verdad? Dándose duro todo, ¿verdad? Es un ataque frontal. Sí, un ataque frontal. Ah, que dicen, ah, pues nosotros te damos esto con tantos minutos y tantos gigas. Viene el otro, saca algo mejor, ¿verdad? Ah, pues yo te doy el doble de giga. Ah, pues viene el otro y comienza, ¿verdad? Ese pleito, ¿verdad? Eso es un ataque frontal. Están midiendo fuerzas. A ver quién gana, ¿verdad? A ver quién gana. La famosa guerra de precios también es un ataque frontal. En los centros comerciales se ve mucho eso. Exacto, en los centros comerciales. Porque el de aquel puso, pues nosotros también pongámoslo. Es un ataque frontal. ¿Sí? Entonces, lo único que aquí, ojo, tiene que tener cuidado. Porque como le digo, la competencia va a reaccionar y va a reaccionar fuerte. Entonces tiene que medir primero si conviene o no conviene, ¿verdad? Si usted considera que sí le puede hacer frente, pues entonces dele. El ataque lateral, ¿cuál es, verdad? Así como cuando uno está boxeando, el gancho izquierdo, así al lado. ¿Cuál es el ataque lateral? Es cuando yo ataco a donde mi competencia es débil. ¿Sí? Por ejemplo, mi competencia entrega en 3 días, yo entrego en 24 horas. ¿Sí? Y usted sabe que su competencia tiene problemas de logística. ¿Sí? Donde la competencia es débil, donde le va a costar arreglar esa situación, donde le va a costar reaccionar a la competencia. Ese es un ataque lateral. Las ventajas del ataque lateral, como es a la debilidad de la competencia, para que reaccione va a tener que tomar tiempo, no lo va a hacer de la noche a la mañana. ¿Sí? Esa es la ventaja. La desventaja es que los resultados no son tan a corto plazo, ¿no? Que hay que esperar un poquito, hay que esperar un poquito. Vamos a ver, dice Eduardo, hacerle frente en cuanto a dinero, obviamente, ¿verdad? Hablando del ataque frontal. Sí, tiene que saber si usted cuenta con el capital suficiente para iniciar una guerra de esa manera, ¿verdad? Obviamente. Bien, una observación. Dígame. En el ataque lateral no se le da la apertura al cliente de que reaccione y cuál es la deficiencia que él tiene. Al cliente, no estamos hablando de la competencia. No, perdón, a la competencia. ¿Cómo así? O sea, al ataque lateral, si yo ataco por el lado que la deficiencia que él tiene, como usted me dice, en un periodo de entrega, Entonces yo mejoro mi periodo de entrega. Ese es un ataque lateral. Correcto. El que Porque la competencia no reacciona va a tratar de y reaccionar, pero como mejorar su servicio. claro que sí, lo va a tratar de hacer, pero le va a llevar tiempo. No lo va a poder hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es algo que es débil, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que ellos fabrican sus propios productos y tienen stock de todo. Hay aquí empresas aquí en El Salvador. Hay otras empresas que no lo fabrican, lo tienen que traer. Entonces, de repente, para que traigan un producto tarda un montón de tiempo. En cambio, los fabricantes nacionales tienen todo. Entonces, ahí puede haber un ataque lateral, ¿verdad? Porque para que la competencia, se ingenie la manera de que siempre hay inventario, les va a costar un montón. ¿Sí? En cambio, el fabricante nacional todo lo tiene, no tiene ningún problema en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Por ejemplo, se da mucho en pinturas. Hay empresas de pinturas que son nacionales que manejan un stock, todos los productos, porque aquí lo fabrican. Y hay otras que no, que lo traen de fuera. Por ejemplo, Sherwin-Williams, Corona, que creo que viene de Guatemala, y así, ¿verdad? Que lo traen de fuera, o sea, no tienen un stock completo nunca, porque de repente se les acabó, pero ya viene el furgón, ¿va? Y en cambio hay otras empresas que fabrican acá, que ahí está el producto, ¿va? Entonces, por ahí, por decir un ejemplo, el ataque electoral. Vamos a ver, el flanqueo. ¿Qué es el flanqueo? El flanqueo es cuando nosotros atacamos una sección o lo voy a poner así, cuando desarrollamos una categoría que nadie atiende, o sea, que nadie atiende ese mercado. Es un mercado que quizás nosotros vamos a crear de nuevo, algo que no existe, nosotros lo vamos a crear. Y ya vamos a hablar sobre ese tipo de estrategia más adelante. ¿Cómo es que funciona el flanqueo? Es cuando yo creo una categoría que no existe. O sea, no hay, nadie está peleando ahí, ¿verdad? Entonces yo la comienzo a crear. Y esa es una manera de posicionar el producto. Y ahí entra lo que es la teoría del océano azul, que ya la vamos a ver. Creo que el día de mañana vamos a ver la teoría del océano azul, que es bien interesante. Y lo que es la guerra de guerrillas. ¿Cuándo me funciona una guerra de guerrillas? Cuando yo soy demasiado pequeño delante de mi competidor. Por ejemplo, si yo le quisiera hacer la competencia a la Coca-Cola, híjole, tayuca, pero puedo utilizar la estrategia de guerra de guerrillas, que yo me voy con mi panelita, me voy allá por Apopa, ¿va? Y comienzo a venderme mis botellitas de Coca-Cola que yo la fabrico. Bueno, otra marca, ¿va? No sería Coca-Cola, sería, ¿qué marca le ponemos? Marketing Cola, ¿va? En honor al curso de marketing digital. Entonces, de repente estoy vendiendo mi producto, ¿verdad? Cuando la Coca-Cola llega a dar cuenta, obviamente, tienen el poder suficiente para llegar con uno de sus 10 paneles y hasta regalar producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Para cuando ellos se den cuenta y llegan a reaccionar, yo ya estoy en otro lado. Me desaparecí. ¿Por qué? Yo no me puedo poner a pelear con ellos, me van a aplastar. Entonces, logro vender ahí, logro posicionar mi mercado, mi producto, vienen ellos, yo salgo volando, ¿verdad? Ya no estoy en Apopa, me meto allá por Soyapango, ¿verdad? Entonces ahí metido y ahí comienzo otra vez lo mismo, ¿verdad? Y de repente vienen, están por este lado, ¿verdad? Y para que lleguen van a pasar 2, 3 semanas, ¿verdad? En todo lo que averiguan que yo estoy ahí. Entonces esa es la guerra de guerrillas, cuando yo soy demasiado pequeño, entonces ocupo sectores bien pequeños, bien minúsculos del mercado, donde comienzo a distribuir productos y ya cuando se dé cuenta el grande ya salgo para otro lado. Marcela, díganos. Sí, licenciado, quería opinar sobre eso. Eso pasa, bueno, en mi colonia pasa de que pasan así como empresitas así de agua, que no son conocidas como Caída del Cielo, Puri no sé qué, o sea, tienen nombres así como alusivos a eso, que entonces, pero no llega la Alpina, no llega la Cristal, entonces le están quitando como ese mercadito, digamos, ¿verdad? Claro, claro. El momento que cuando llegue el Alpino, la Cristal, van a tener que desaparecer y agarrar otro mercado donde nos temen. Entonces, es una guerra de guerrillas. Así es correcto. Es una guerra de guerrillas. Y ya, para ir terminando, vamos a ver la estrategia del seguidor. Hay dos tipos de estrategias, ¿verdad? La que expliqué el día de ayer, que es cuando de repente yo quiero, y la idea es que mi marca se parezca a mi competencia, para que se confundan. Es la estrategia del seguidor. ¿Ok? Esa es una estrategia del seguidor. La otra estrategia del seguidor es la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos Nissan con el 25.7% de mercado y General Motors con el 19% de mercado. Entonces, viene General Motors y comienza a tratar de copiar todo lo que la Nissan hace. Va detrás, 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 detrás. Va a llegar un momento en que la Nissan va a tener un problema y General Motors va a saltar y va a agarrar ese mercado. A mí me pasó una vez, con una competencia, estaba trabajando en una empresa de cosméticos. Entonces, de repente, nos dimos cuenta que la competencia que era más grande, no sé qué problema habían tenido y no tenían producto. Como nosotros estábamos así, a la par, ¿verdad? ¿Qué crees que pasó? Inmediatamente, esta es la oportunidad. Y nos comimos el mercado, ¿verdad? A vender todo el producto que había en existencia. Entonces, esa es la segunda estrategia del seguidor, así detrás, ¿verdad? Va a llegar un momento en que algo va a suceder y yo me voy a comer el mercado. Voy a aprovechar esa oportunidad, porque voy bien de cerca con el competidor. Ahora bien, está la otra estrategia que es el ataque al débil. Por ejemplo, si viene Ford Motors y quiere competir con Nissan o con General Motors, obviamente lo van a aplastar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me voy al más grande, voy al más pequeño. Me voy a ir a Onda. ¿Sí? Si yo me como a Onda, ¿cuánta participación de mercado voy a tener? 6.5 más 5.4, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me hace la matemática rápido? 6.5 más 5.4. 11.9. 11.9, mire. Y estoy cerca de Volkswagen. ¿Se fijaron? Es más fácil atacar al más débil, comérselo, y así aumento mi participación de mercado mucho más rápido. Que estarme poniendo a pelear con General Motors, o con Nissan, o con Volkswagen. ¿Sí? Esa es otra estrategia que se puede utilizar y que se utiliza. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Continuamos el día de mañana con más estrategias de marketing. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Y se van por la sombra. Buenas noches. Buenas noches.